Este es su programa, Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hermanos Incorrelovers, a este su programa, que si fuera pues empleado sería Roberto, no falta cuando quiere, pero afortunadamente ya van 2 días al hilo que está con nosotros. Hermanos, hoy es viernes 9 de diciembre de 2022 y estamos finalizando la semana número 49 del año, 49 de 52. En 3 semanas se acaba el año o el año acaba con nosotros. Vamos a ver qué es lo que pasa primero. Yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy, mis hermanos. ¿Quién creen que acaba de llegar? Bueno, no acaba de, bueno, sí, acaba de llegar. Recién llegadito, desempacado de quién, creo que de Michoacán, llega a la CDMX para quedarse la gran familia michoacana. Y llega nada más y nada menos que a la alcaldía de Milpa Alta. Entonces, ellos llegan y dan un comunicado y mandan un elegante, correcto, perfecto, pero contundente mensaje. ¿A quién? A un cuate que se llama Brandon Montealegre. Aquí vamos a ver todos los detalles, queridos hermanos. ¿Se acuerdan que iba a haber una reforma en la cual nosotros, los trabajadores mexicanos, íbamos a gozar de 12 días de vacaciones continuos? Bueno, 12 días de vacaciones, hasta ahí se quedó. Bueno, no se deciden, sí, no, va bien, no sé qué, la chingada, sino ha ido y ha venido, porque según esto ha habido confusiones. Aquí les vamos a decir cómo va a quedar y en qué etapa del proceso va. ¿Sabe por qué? Porque me urge ya pedirle a Roberto mis 12 días continuos. Entonces, me urge saber, hermanos, en las últimas semanas ha habido brotes de meningitis en hospitales de Durango. Esto empezó en hospitales particulares y emiten una alerta migratoria a los presuntos responsables de esta meningitis. Si usted no sabe qué es meningitis, como yo no lo sabía, aquí les vamos a decir. ¿Y qué es lo que, pues, qué es lo que está pasando, no? Lo que se quiere es que los responsables respondan y no huyan del país. Hermanos, el periodista peruano Jaime, no veo bien qué dice, no me entiendo, dijo, confirmó. Una lupa. Que... Mira, espérate, espera, es que ya sabes, nada más por. Jaime. Ahora sí. Jaime Bailey, ahora sí dijo, confirmó que López y Ebrard sí se comunicaron con el expresidente de Perú y le dijeron, carnal, o sea, como este es como la tráiler, salte, agárrate a correr y vete a la embajada, ahí ya te están abriendo el portón, ya más tocas 3 veces, ta, 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 fueron más de 3 veces, ¿verdad? Tocas el portón y te vas a la, y ya entras. Y pues no llegó. Ahí te dejamos abierto, ¿no? Ahí te dejamos abierto. Ahí hay unas tlayudas en el counter, en el refri. En el refri para que, sí, mételas al conge, ¿no? No tenemos pisco sour, pero sí tenemos Bacardí, ¿no? Porque le da cosa. Tenemos tequilita. Un tequilita. Bájale un poquito la música, hermano, si es que se puede. Entonces, aquí vamos a decir qué está pasando con ese caso. Hermanos, en febrero, ya ven que está el conflicto este de Rusia y Ucrania, así déjale con que. En febrero, los rusos retuvieron a una atleta, a una deportista de baloncesto de Estados Unidos llamada Britney Griner. Spears. No, imagínate, Britney. Detuvieron Griner. A la Britney y al Brian y al Dylan y al Kevin. Exactamente. Bueno, y. Empezaron a tener negociaciones para que la soltaran, pero obviamente los rusos dijeron, ¿sabes qué? Dando y dando, pajarito volando, yo te doy a esta chava y tú me das a uno de mis ciudadanos distinguidos, les vamos a contar quién es. Y se hizo el intercambio de prisioneros y Britney ya está en su casa, mis hermanos. Aplauso. Oigan, noticia de último momento, el Tren Maya, cito, como dijera el presidente López Robador, el Tren Maya funcionará con diésel especial que no contamina. Eso dijo el cabecita de algodón, ¿no? Híjole, yo no sé si creerlo o no creerlo, pero obviamente no le creo. Hermanos, hombres armados
ataquen a soldados sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. El saldo es de un militar herido, 7 civiles asesinados y 7 soldados heridos. Este enfrentamiento obviamente provocó pues mucho más balaceras en distintos puntos de, pues, de esta zona. Y mis hermanos, como siempre que nos vemos, yo les pido por favor que compartan el programa, que nos den like, interactúen con nosotros en el timeline del día de hoy, que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que vayan al WhatsApp y molesten a Roberto, y yo por lo pronto los dejo en la compañía de mi hermano que por fin se tumbó la boina y se puso otra gorra. ¡Comenzamos! Sí, ¿verdad? Ya chole con la otra gorra, pero buenas tardes, amigas, amigos incorregibles, al peor programa de internet en el mundo, aquí Los Incorregibles, programa que ustedes lo hacen. Oye, déjame saludar a Luisito Díaz, que dice: saludos, ya listos para escucharlos. Una maestra cercana a mi familia fue víctima de la meningitis. Jorgito Almaguer dice: buenas tardes para todos, saludos. Este diésel ha de estar hecho en dos bocas. No, Berta Albarrán también dice: olis a todos los incorregibles del mundo. Y es que no sé con qué quieras empezar, si con eso que dice el presidente, que el Tren Maya va a utilizar un diésel hecho en dos bocas, refinado en dos bocas. No. Porque no se puede. El diésel se va a importar de Deer Park, mi hermano. Lo vamos a importar de la pinche refinería, esa chatarra que nos vendieron a precios carísimos, ¿no? Carísimo, de París. Pero yo no sé, deberían asesorar mejor al presidente, a este cuate, a este güey que está aquí, que tengo aquí atrás. Porque no hay diésel que no contamine. No, pues no mames. Los azufres, todos los químicos que tiene el diésel contaminan, aunque sea poquito, pero tal pareciera, sí. Que tiene muy bajo contenido en azufre y esto lo calca. Puede ser que sea verdad, no, pero no que no contamina. O sea, hasta las energías limpias contaminan, pero bueno, ya sabe usted cómo es ese show cómico mágico de la mañanera, que parece más show de Laura Bozzo o de las mejores familias que un ejercicio de información del presidente de este bonito y bello país, ¿verdad? Así es, pero mira, mi hermano, no solo va a ser usado este diésel que no contamina en el Tren Maya, sino dice que se usará en toda la península, o sea, que lo van a distribuir a toda la península, a todos aquellos que necesiten el diésel, y el Tren Maya tiene partes eléctricas. Estas partes eléctricas son lo que corre de Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal. Esas van a ser eléctricas, pero también van a tener potestad para usar este diésel mágico y maravilloso. Yo le recomiendo, señor López, mentirosón, que esto lo registre, a ver si se gana un premio Nobel, porque está de premio Nobel, un diésel que no contamina, y se gana 1,000,000 de moslacos de los verdes, ¿eh? Oye, estaría bien, ¿no? Ya ves que siempre les hace falta lana a esos güeyes, por donde eso andan roba y roba. Oye, ya se reportó aquí Paulita Ortiz, dice: buenas tardes para todos, y también Guti está viendo el programa, le mandamos un saludo. Dice Luis Díaz: puta, si va a estar como el gas bienestar, ¿qué pasó con eso? Ya nadie supo. Nadie supo quién compró, cuánto costaron y a quién le compraron todos los camiones que estaban repartiendo el gas bienestar, los cilindros en donde lo distribuían y todo. Ya nadie supo nada. Si alguien sabe, si está operando todavía. Yo sabía que habían dicho: no, lo vamos a tener en suspensión. Pues sí, las cosas que se hacen a lo güey, tienes que parar porque llega un momento en el que no funcionan. Únicamente estaban repartiendo a 400 familias, Betty. Exactamente, pero ¿sabes también qué fue lo que pasó? Que no les estaban pagando a los repartidores. O sea, les quedaron a deber por ahí varias, todas las quincenas que estuvieron trabajando para el gas bienestar. O sea, aparte de eso, mala paga. Aparte ratas, ¿no? Oye, nos saludan, manda abrazos. Guti, también le mandamos otros de regreso. Fíjate que está muy cañón el asunto ahorita en las redes sociales, Salucita, sobre todo, es una agüita mineral, hombre, ¿no? Muy bien. Sobre todo en lo que tiene que ver en el asunto de Perú. Oye, fíjate que cañón, en Twitter,
los seguidores del presidente López Obrador empezaran a poner, bueno, primero, los detractores y los que odian, los haters del presidente López Obrador, empezaron a poner en sus cuentas de Twitter, ya cayó Argentina, ya cayó Perú, sigues tú AMLO y no sé qué, ¿no? Cosa que se me hace muy exagerada, porque no son las mismas condiciones, y ahorita es lo que quisiera platicar rápidamente de este asunto, Betty. Y los seguidores de licenciado empezaron a decir, el tigre no se toca, ¿no? Yo no sé qué pinche tigre se refieren. O sea, y si se meten con él, se meten con todos, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Manos les van a faltar para pelearnos el nabo ahora, si le quieren hacer algo. ¿No? Pinches huevones, y ni siquiera se levantan para ir por la beca de los mantenidos, ahora mucho menos se van a levantar para ir a defender al viejito, hombre. No sean ridículos. Pero aparte, esto no tendría ni siquiera por qué estarse ventilando aquí. Y ahí ves el grado de fanatismo de uno y de otro lado, ¿eh? Porque, te voy a decir, todos dicen, y decían en los tweets, es que la derecha golpista de América Latina es la que tumbó al charrito Pemex, a Pedro Castillo, y se ve la mano del intervencionismo. No, señoras y señores, lo que pasó es que el pinche presidente, expresidente de Perú, era una rata de cola larga y retorcida, ¿sí? Que, imagínense, claro, sí. Que pedía moches a estos güeyes de Odebrecht, de otra vez Odebrecht, Betty. Ya tuvo escándalos en Argentina, en México, en Brasil, Perú, obviamente. Ahora en Brasil. Oigan, hijos, ¿no hay alguien que le ponga un alto a esta pinche constructora que parece que, ¿sí? Que para obtener sus contratos corrompe a los gobiernos de los países en donde está? No manches, yo ya le tendría prohibida la entrada y el concurso a licitaciones a esta compañía, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el ministro de Vivienda del Perú, cuate del charrito Montaperros, Pedro Castillo, les pedía moches, pero ahí es donde está la gran diferencia. Les pedía moches de 2,000, de 5,000, de $10,000, ¿no? Estamos hablando... ¡Ah, chinga, chinga! O sea, cotizaba en billete verde. Sí, pero Betty, $10,000 son 200,000 mugrosos pesos. Digo, a sí, mí, sí. Yo con 200 me doy por bien servido, con 200 pesos, ¿no? Pesos, sí, no con 200,000. Pero esa es una de las grandes diferencias que el charrito Montaperros tiene con el gran Tlatuani de aquí. Aquí el gran Tlatuani se despacha con la cuchara grande, no, ¿eh? No, cañón, sí. Y les voy a decir una cosa, ¿se acuerdan de Elena Chávez, la escritora, la autora del Rey del Cash? Bueno, así es. En una entrevista, primero, ya va a sacar otro libro. ¡Órale! Y segundo, como dando más carnita de todo esto. No, dando las pruebas documentales ya de todos los dichos que hizo en el primer libro. O sea, sí, alguien le está coachando y le está coachando muy bien para causarle daño a López Obrador. Primero sacó un libro y todos, bueno, Betty, no había todavía salido el libro a la venta y ya se estaban repartiendo por medio de WhatsApp. Tú y yo ya lo habíamos leído. Fotocopias, PDFs del libro, antes de que saliera oficialmente a la venta, y Betty y yo ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces fue, la verdad es que ha sido el fenómeno literario del año. Ya sé que me van a decir, no mames, Roberto. Ándale, ¿no? Pero, evidentemente, porque te maneja una temática de coyuntura, ¿no? Una temática política que a mucha gente, aunque sea por morbo, le interesa. Nos interesa, pero claro. Pero sin duda es uno de los libros que más expectativa ha causado y más escozor ahí a Palacio Nacional. Pero ya va a escribir un segundo libro en donde ya documenta todo cómo hizo López Obrador para robarle a los estados y a las dependencias el dinero. A mí me dejó frío una declaración que hizo que decía que cuando López Obrador estaba buscando la presidencia, Betty, ajá, y evidentemente Morena tenía ya gobernadores, ya tenía presidentes municipales, entonces vamos a suponer que Betty era gobernadora de un estado morenista, entonces la mandaban llamar a sus secretarios de finanzas
a la casa de campaña de López Obrador aquí en la colonia Roma de la Ciudad de México, y no le decían, oye, Betty, mira, pues hay un pinche cambiecito que te sobre, pues aquí para el movimiento, ya sabes, la única condición es traerlo en un sobrecito amarillo, ¿no? En F todo. En efectivo, evidentemente, no. Lo que hacían era decirle, a ver, Betty, pásele para acá. Tú tienes un presupuesto de tanto, tu nómina es tanto, los programas que tienes son tantos. O sea, ya tenían todo y tienes que dar tanto. O sea, no podías escaparte, no te pedían, te exigían con un minucioso análisis de tu presupuesto, ya sabían cuánto tenías que darle al movimiento, ¿no? Exacto. Y esto es, por ejemplo, lo que hizo Delfina, ¿no? Delfina Gómez ha de haber llegado y le dijeron, a ver, mi querida Flipper, tú allá en Texcoco tienes esta plantilla, tienes estos programas, tienes estas deudas, tienes esto en caja a ver, chica. ¿Cómo le haces, tienes, ¿eh? Entonces, nos tienes que dar tanto. Y por eso López Obrador, ahorita, como se la comió entera, ¿sí? Ante las acusaciones y ante la multa del INE que le hizo a Morena, y aunque Delfina dijo, esta boca es mía y nadie más me dijo, yo fui la responsable, por eso le está premiando López Obrador, ¿sí? Con la una vez más la candidatura del Estado de México, o sea, por rata. Así es. Yo lo que, bueno, déjenme organizar mis ideas. Por eso es que López Obrador protege a tanto innombrable. Yo creo que lo que pasó con Delfina, mi hermano, fue que le dijeron, tu cuota es tanta. Sí la dio y después dijo, no, necesito más, necesito más. Y tuvo la estúpida idea de cortarle el 10% del sueldo a los trabajadores y le dio de más. Por eso es que casi, casi ves al suelo por donde camina. Por eso quiere tanto a Claudia Sheinbaum. Porque claro, y lo ha estado financiando. Desde los segundos pisos, Betty, desde que López Obrador era jefe de gobierno aquí de la Ciudad de México y construyó los segundos pisos, ¿sí? Y se llevó una la nota ahí, tanto que no se puede acceder a los documentos de esas obras. Están blindados, ¿no? Hoy Alfred Mendoza dice, no hables mal del viejito porque te está mirando feo atrás de ti, Roberto. Pero mira, ¿a quién tengo para que me defienda? Aquí tengo al guapo Peña. Tengo a Calderón, que viene un poco borracho el día de hoy, como se podrán ver, a Chente y al padrino, Carlos al Salinas padrino. De Gortari. Y yo, ¿no? yo creo que te basta y te sobra con el guapo Peña, porque mira, se la anda cromando cada vez que puede, obviamente por el pacto que hicieron. El pacto que tienen, sí. Entonces, bueno, la diferencia es que este charrito montaperros de Pedro Castillo, el expresidente peruano, se volvió un ladrón de poca monta. Ahora, ¿cómo es que un tipo que es un profesor rural, que no había tenido mucha actividad política, por lo menos en cargos importantes, llega a ser presidente de un país? Lo mismo que llegó López aquí, por hartazgo. No, pero espérate. No, porque había, haz de cuenta que Perú para la presidencia tenía su Salgado Macedonio, que no estaba acusado de delitos sexuales, sino estaba acusado, me parece, de vínculos con Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista de Perú, súper violento, más violento que los Zetas, más violento que el cártel de Sinaloa, ¿sí? Y al parecer por eso lo inhabilitaron como candidato. Entonces el que seguía era este Pedro Castillo, y por eso llega a ser presidente de Perú. Fue como plurinominal, no, pues fue de rebote. Fue de rebote que le cayó la candidatura y que ganó. Así sí, como yo, nada más que corregibles. Ándale, algo así, ¿no? La diferencia es que tú sí saliste buena y aquel es un pendejo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque además malo. es un tipo Pedro Castillo con un IQ muy limitado. De veras, o sea, es un tipo que no es inteligente. ¿Sí? Okay. Entonces ahí hay varias versiones que le dicen que se estuvo acercando al gran Tlatoani de aquí, y que claro, el gran Tlatoani fue el que le hizo varias recomendaciones para su gobierno, ¿sí? Y que por eso se sintió responsable de tenerle que abrir las puertas de la Embajada de México para que se refugiera. Afortunadamente para los peruanos demócratas, lo interceptaron antes. Bueno, no lo interceptaron, Betty. La misma escolta de Pedro Castillo dijo, no, señor, lo vamos a entregar a la policía porque eso que usted hizo está mal. Platícame algo.
este güey diluye el Congreso, el Parlamento y todo, y bueno, dice, nos vamos a la chingada. Los militares lo respaldan. ¿En qué momento, creo que ya me contestaste, en qué momento lo detienen? ¿Fue su escolta la que dijo? Momento. Su escolta. Los militares, es más, miren, él se quiso dar un autogolpe de Estado disolviendo los demás poderes que le dan viabilidad a una democracia, ¿sí? A todos los poderes que interactúan para que uno no esté arriba del otro en una democracia. Pero, y es que el Congreso, incluso los diputados de su mismo partido, votaron para que se le quitara la presidencia por rata, ¿sí? Entonces, cuando él se entera de esto, quiere disolver el Congreso y disolver el Poder Judicial y los magistrados y los ministerios públicos y todo, quiere establecer un toque de queda, es decir, una ley marcial, un golpe de Estado con todas sus características, ¿no? Y entonces el ejército dice, no, señor presidente, en esa pinche locura no lo vamos a seguir, ¿no? No lo vamos a seguir. Entonces, usted disolvió de forma inconstitucional el Congreso. Válgame Dios. Sí, y entonces no lo vamos a seguir. Sus escoltas, al escuchar todo esto, cuando iban rumbo a la Embajada de México, se frenan en seco y lo entregan a las autoridades nacionales, a la Policía Nacional. Y ya se lo llevan a la Prefectura de Lima, donde ahí oficializan su detención y empiezan sus procesos judiciales. Ahora, oye. Sí. Pero dense cuenta, amigas y amigos, no fue porque los intereses oscuros de la derecha capitalista se cernieran sobre ese país sudamericano y quitaran de su cargo de forma violenta a ese prócer del charrito montaperros. No, fue porque era un pinche rata de poca monta, ¿sí? Que ni siquiera madre a los peruanos. Sí, y que ni siquiera robaba bien. Nuestro presidente, ese sí se despacha con la cuchara grande. Oh, sí, ese sí. Roba de a miles de millones, ¿no? No, hombre, este güey pidiendo de a 10 mil dólares, hágame usted el triste favor, ¿no? Ternurito. Y entonces lo pedía para su mujer, para sus hijos, para sus hermanos. ¿Le suena familiar? Bueno, pues así era, ¿no? Pero la inteligencia de López Obrador no se puede comparar con la del charrito montaperros. López Obrador es, sin duda, aquí está, es un tipo mucho, mucho, mucho más inteligente. Mucho. Que pide todo en cash, que tiene el control del Congreso. No, y aparte lo ha hecho muy bien, mi hermano, porque que no. Que tiene a 3 o 4 magistrados ahí a su favor. Entonces, y todo mundo opera a favor de él. Él no se mancha. Se blindó perfectamente, ¿no? Uh-huh. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, Marcelo Ebrard al principio dijo, no, pues yo no sabía, y hoy en la mañanera López Obrador dijo, no, sí, yo hablé con Pedro Castillo y le dije que se fuera para la embajada, pero pues ya le tenían intervenido su teléfono y entonces lo agarraron antes de que llegara, ¿no? Hágame usted el pinche favor. ¿A quién le crees, Betty? ¿O le crees a la Gertie Sebrard, a Marcela, o le crees a López Obrador, o no le crees a ninguno, ¿no? El chiste es que este señor, no se dejen engañar, ¿sí? Es un ladrón de poca monta, ¿sí? Un populista que tenía ya hartos a un buen sector de la población peruana y que por eso está en un proceso que le puede dar hasta 20 años de cárcel, ¿no? Así es, la presidenta, la presidente de Perú, esta muchacha, Dina Boluarte, es del mismo partido que el presidente, pues era su vicepresidenta. Ahora, un sector de peruanos dice, esta señora tampoco tiene ninguna experiencia, ella era como la encargada del registro del INE acá en Perú, no tiene ninguna experiencia legislativa, estaba en un cargo donde ganaba muy poquito, entonces, bueno, pues a ver, a nosotros nos gustaría que hicieran elecciones de nuevo para renovar el Congreso incluso, pero eso yo creo que no va a pasar porque tampoco les conviene a los diputados peruanos que los manden a la chingada y que convoquen a nuevas elecciones incluso para el Congreso, ¿no? Así es, mi hermano, y no sé si tú viste o los hermanos Cinco Relovers vieron que la embajada mexicana en Lima está blindada por ciudadanos mexicanos, donde dicen, no, si este güey
sale de la cárcel o lo dejan salir antes, porque ahorita tiene una prisión de 7 días así de a huevo y después ya vamos a ver qué sigue. Como la prisión oficiosa, ¿no? Preventiva oficiosa. Así es. Entonces dijeron, no, aquí que no vuelva, no lo vamos a dejar pasar. Pero además, Betty, sí, perdón, sí, dime. No, entonces la verdad es que cuando veas las barbas, ¿no? No, estoy bromeando. Pero qué bueno que Perú no se Pero si quieren, no. Pero si quieren, no es broma. Exactamente. Qué bueno que Argentina no se está aguantando. Así es, mi hermano. Oye, espérame, antes de que continúes, porque, oiga, hoy sí tenemos un público nutrido. Mira, Jorgito. Bueno, no, espérate. Berta Albarrán dice, los cilindros vacíos del Gal Bienestar están estacionados en la refinería de Azcapotzalco. Vecinos están protestando por lo inseguro que es, porque dicen mis hermanos que huele muchísimo a gas. Jorgito Almaguer dice, órale. Nomás mientras no huele a traste, todo está bien. O a traste, sí, exactamente. Pues sírvete uno. No se ofrecen. Alfred Mendoza y dice, buenas tardes, ya llegué. Berta Albarrán dice, ¿qué tal la preocupación que tiene el vice por el estado jurídico de sus hijos cuando él deje la presidencia? Bueno, pues ni modo. Ahorita comentamos esa nota que la dijo creo que Mauleón, o Riva Palacio parece okay. Que la dijo. Sí, ahorita. Paquito Noval está con nosotros, que ni siquiera viente un buenas tardes, ¿dormimos juntos o qué? Albert Canché. ¿Qué, Paquito Sandoval? Sí, oye, Albert Canché, es que nada más dice, está viendo el video, y normalmente me aparece, está viendo el video y aparece un ya llegué, pero ahorita, nada. Nada. Par de endejos, jajaja, el presidente de Perú y el de México. Antonio Solisito, el chico, también nos está viendo. Hace mucho que no se conectaba Antonio Solís, o bueno, no lo habíamos visto. Se conectó creo que el lunes que estuve sola, se conectó el miércoles y ahorita también. Albert Canché dice, el imperio yanqui está muy ocupado para andar viendo las estupideces de la TAM. Los mismos ciudadanos mandaron a la mierda a Castillo, jajaja, ja, ja. Claro, sí, totalmente. Albert Canché dice, mi sueño es ver al Cacas y a sus hijos tras las rejas. Pues, a ver, ahí me quiero detener tantito, Betty, y quiero pedirle a todos los incorregibles, a todos los que nos están viendo ahorita, que son como 2.5, quiero que me pongan aquí en el timeline, si ustedes votarían por un candidato que les garantizara meter a López Obrador, a sus hijos y a López Gatell a la cárcel. Bueno, yo voy a ser la primera, sí. Ok, bueno, pónganmelo aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy partidario de la reconciliación nacional, pero a lo mejor no es lo que la gente está sintiendo ni está deseando. Y a lo mejor la motivación de la gente puede ser, para un sector amplio, saber que este güey que está aquí va a tener un castigo ejemplar y lo van a meter, que va a ser el primer presidente en tocar la cárcel. ¿Tú sabes cuántos años, mi hermano, cuántos años te imaginas o crees que nos va a costar salir de este divisionismo cantado durante estos... ¿Sabes qué, Betty? Yo creo que nunca. Esto ya se instauró, de por sí ya había un poco de divisionismo, pero no tan acrecentado y no promovido por el Ejecutivo Federal, por el güey que tiene que unirnos, de esta no salimos. Eso es un daño terrible. Ya Albert Canché y Berta y tú dijeron, sí votaría por esa propuesta, ¿no? ¿Tú bien, la verdad, no? ¿O tú nos dices al final? Yo les digo al final, pero bueno... Así pasó en Perú, México. Ah, bueno, la Gordis Marchela ya mandó al embajador de México a ver cuál es el estado, cuál es el estado físico. Marcelo, ¿qué hijos de la chingada te importa? ¿Sí? El estado físico o la defensa de los derechos humanos de un pinche ratero de otro país. ¡Concéntrate aquí! Claro. Concéntrate aquí en los derechos humanos, que no se violen aquí. Concéntrate en eso, Marcelo. No estés viendo, a ver qué se le ofrece aquí al charrito Montaperros. No, hombre, qué mal están, de veras, ¿eh? Exactamente. Qué mal están, Betty. Y siguiendo con este tema, también el presidente López, mentirosón, dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y de ahí le empezaron a decir, oiga, pues no se meta. No, es que... Pues yo nomás digo, ¿no?
si se ejerce una, o sea, algo que no está bien, yo tengo que decir, pero yo sigo pensando que a cada país sus cubas, déjense de meter donde no les llaman, de verdad, donde no les llaman. No sé. Aquí tenemos hartos, miren, chingos de problemas. No sean candiles de la calle y oscuridad del país, hombre. Oye, mira, Luis Díaz dice, yo votaría por esa propuesta, igual que Estelita Vera, ¿no? Excelente. Hola, Estelita. Dice el Albert Canché, el Cacas ha dividido tanto al país que en poco tiempo habrá movimientos independentistas, de mí se acuerdan. Alfred Mendoza dice, sí, pero a la hora se les olvida. Pues es, fíjate, es una propuesta que realmente jala, ¿no? Que haya castigo para todos los corruptos, como Manuel Bartlett, como Gatell, el propio presidente, Hugo López Gatell, que por él pesan 600,000 muertes derivadas de la pandemia, por Ana Gabriela Guevara, por todas las personas que de una u otra manera, por la Claudia Sheinbaum. No, por todos, por güey. Por Mancera, por Ebrard, por el Ojitos Pajaritos, por el Salgado Macedonio, que tiene harta cola que le pisen y ahí sigue, por la Delfina, por todos, 1, 2, 3 por mí, por todos los morenos. Y por todos los morenos rateros, sí. Ahora, hay gente valiosa en Morena, sin duda que la hay, pero esa gente no tiene ninguna oportunidad de tener una opinión en el escenario público nacional, en el escenario político nacional, porque no están lamiéndole los zapatos al presidente. Y el más claro ejemplo, Betty, lo tenemos con Ricardo Monreal, que acuérdense de mí, cada día que pasa se va retirando más de Morena, pero no necesariamente se está acercando más a la oposición, ¿eh? No, la prueba de fuego, Betty, va a ser la reforma electoral en el Senado. Si él pasa la reforma electoral, porque no nos hagamos tontos, el que la puede pasar o no pasar es Ricardo Monreal. Si él se hace del lado del bloque opositor, quiere decir que primero va a darle el procedimiento parlamentario que una reforma de este tipo requiere y no fast track como en los borregos de la Cámara de Diputados, ¿no? Segundo, si él controla a los senadores, a los 40 de los 60 senadores de Morena y votan algunos en contra de la reforma, entonces Ricardo Monreal habrá salido para siempre de las filas morenistas, porque fíjate que no se va a ir nunca, Betty, está esperando que lo corran, que es distinto, ¿no? Entonces, no creo que estos son momentos de definición política para Ricardo Monreal, y veremos qué pasa. La novela ahí en el Senado con Monreal se va a poner buena. Porfirio Muñoz Ledo, con 50 años menos, sí votaba por él, jajaja, dice Albert Canché, ¿no? Paco Sandoval dice, ya no sufran, ya los saludé, vota, gracias, güey. Buenas tardes, dice Paquito, ya llegué desde hace rato y ya escuché el reclamo, estaba manejando, solo entré para escucharlo, mi querido Paquito, qué bueno que estás Paquito, acá, ¿no? Paquito, me has perdonado. El que no se ha conectado es mi próximo exesposo, tiene no. Canché. Paula Ortiz dice, el vicepresidente quiere ser el salvador de los populistas y quiere que los demás países le besen también los pies. Sí, fíjate, Paulita, que esa es una... lo que acabas de comentar viene en una columna muy buena que escribió hoy Arturo Riva Palacio, en la cual primero da cuenta de cómo Andrés Manuel quiere blindar a sus hijos porque también sabe que les puede caer la voladora, ¿no? Y segundo, dice algo que tú comentas aquí, que él quiso ser como la cabeza del movimiento de izquierda latinoamericano. Sin embargo, ya se vio rebasado por Brasil, ya se vio rebasado por Argentina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador, aunque es más listo que el charrito montaperros, no es tan listo como él cree. Tampoco. Entonces, ese tipo de cargos, ese tipo de cuestiones internacionales le quedan grande porque no se siente cómodo en esos foros internacionales. Se siente siempre cómodo. Manda la Gordis. No, pero sí, se siente cómodo, Betty, amigos, en su palacio, ¿sí? Se siente cómodo ahí donde todo mundo le pregunta lo que él quiere contestar. En esos foros se siente cómodo, pero en foros internacionales en donde se enfrenta a preguntas cabrones, a temas complicados, no se le hace fácil ni le gusta, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales le han ganado
el liderazgo latinoamericano a nuestra cabecita de algodón, ¿no? Exactamente, y además México es un país extremadamente importante por, pues, por cómo está conformado, por su cercanía con Estados Unidos, entonces somos el gigante de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces pues, todo el mundo ahí quiere parecerse a nosotros. Y pronto, me dice Albert Caché, cerca las cartas de ti, hoy no tengo. No, nada. Hoy está tomando juguito de murciélago, ¿verdad? Así es, porque es viernes, lunes y miércoles, sí, sí, es día de cartas. Oye, pero, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Mi hermano, la familia michoacana llegando a la CDMX con bombo y platillo a Milpalta. Sí, hay un comando de la familia michoacana, viralizó hace un par de semanas. Tenemos el video, pero no lo vamos a pasar, ¿no? Buenos días. El video se difundió el 29 de noviembre. Yo no lo había visto y habíamos tocado otras noticias, pero me parece importante que tratemos estas noticias, aunque sean medio pasaditas. Sí, porque todo el mundo está en lo de la reforma electoral, todo el mundo está en el tema del charrito montaperros, pero la verdad es que están sucediendo cosas terribles aquí en el país, ¿no? La violencia no para, eso ustedes y yo lo sabemos. Todos los días hay muertos en Guanajuato, todos los días hay muertos en Zacatecas. Acaban de matar a un juez, ¿no? Acaban de matar a un general que no quiso proteger a narcotraficantes y entonces lo mandaron a Zacatecas, en donde desafortunadamente perdió la vida en una emboscada, ¿no? Entonces, así se manejan. La violencia no para en el país, no. ¿Sí? Y prueba de ello es este video que ustedes pueden consultar ahí en redes sociales, en Twitter, si ustedes tienen, métanse ahí, y si no, abran su cuenta, y si la abren, incluyanos en su lista de seguidos, ¿no? Ahí está el video en donde un comando de más o menos, ¿qué será? Unas 40 personas fuertemente armadas. ¡Chingos! Con armas largas, larguísimas. Dan un mensaje a un grupo rival aquí en la delegación de Milpa Alta, una delegación que se encuentra al poniente de la Ciudad de México, colinda con el Estado de México, y dijeron que ya llegaron y que se van a sentar ahí y que van a matar a todos los grupos rivales. Entonces, ya sabe usted, ¿no? Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras la Ciudad de México se llena de violencia, de cobro de piso... Antes de que sigas, les quiero leer un extracto pequeño del mensaje. Dice, órale, échalo. Vamos por tu tirador Israel, ya, con nombre y todo. Y tus otros gatos, Paco, Vico y Bolas. Así que se alinean... Hugo, Paco y Luis. Ya estamos en todos los municipios. Vamos a salir a patrullar por si tienen alguna duda y quieren topar. Somos la familia michoacana, atentamente el Zarco. Van a pelear la plaza con Brandon Montealegre. Ahí está. Pues ya ve usted, ¿no? El clásico mensaje de amedrentamiento de los grupos delictivos, en donde los únicos que salimos perdiendo somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa mientras los grupos de la delincuencia organizada se están apoderando de vastas regiones de la Ciudad de México? Pues la jefa de gobierno, no la molesten, está en campaña, está dando su informe de gobierno, que como Betty pasó un video, no sabe ni poner un PowerPoint, ¿no? Pero la alcaldesa de Milpalta está organizando su boda, entonces tampoco no la molesten. No me diga, ¿se va a casar también? Ella no está para nadie. No, pues no. Está organizando el guateque. No, hombre, está cociendo el pollo para el mole, ¿no? Está matando... El guajolote palmole, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, señores ciudadanos de la Ciudad de México, pues no molesten ahorita a las autoridades, ¿no? Porque están ocupadas haciendo aparte campaña, ¿no? Es viernes, aparte es diciembre. ¡Uy, no! En diciembre ya todo el mundo nos fuimos de vacaciones. Bueno, ¡ay, para el año que viene, ¿no? Ya quisiera yo irme de vacaciones porque aún estando de vacaciones Roberto me hace trabajar, pero bueno. Oye, mira, Albert Canchi dice, yo pensé que ya no existía la familia michoacana. No, ¿qué te pasa? Están pero re bien posicionados. Ah, me confundí con los caballeros templarios. Esos estaban bien surrealistas que iban a tomar Tierra Santa, jajaja. Ja, ja. Paco Sandoval dice, los incorregibles, voy a manejar de nuevo, así que no más reclamos. No, cálmate, mi querido Paco, maneja con cuidado, sí, hombre. Mira, espérame, Albert dice, ¿qué saben del movimiento de protesta por el cambio de uso de suelo del sur de la CDMX de bosque a zonas residenciales? ¿Se pasan de veras? Pues sí, lo que pasa es que, fíjate que aquí en la Ciudad de México,
Por cierto, el día de ayer le giraron una orden de aprehensión a Christian Bond, que fue ex delegado de la alcaldía Benito Juárez, antes delegación Benito Juárez, por unos nexos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de Ernestina Godoy, dicen que tuvo con el cártel inmobiliario. ¿Qué es esto del cártel inmobiliario? Pues precisamente esto de que estás comentando, mi querido Albert. Los terrenos, las superficies para construir aquí en la Ciudad de México están por los cielos, ¿no? Es carísimo comprar, rentar o vivir aquí en la Ciudad de México en ciertas zonas. Y una de estas zonas es la alcaldía Benito Juárez, en donde al parecer había un grupo de personas, entre ellos políticos del PAN, que hacían triquiñuelas para poder cambiar los usos de suelo, para poder apropiarse de inmuebles, de terrenos, para poderlos vender luego, ¿sí? Y fraccionarlos y venderlos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ya el PAN salió a defender a estos cuates, pero bueno, en todos lados se cuecen habas y yo no dudo tantito de que sí haya habido malos manejos. Ay, total. En el uso de suelo, en todo lo que tiene que ver con estos asuntos catastrales, ¿no? Ya ves que esta nueva plaza, también carísima de París, que mítica. No, mítica, que está en Joco, que también los terrenos eran algo así como... pues tenían que estar salvaguardados, una cosa así, y construyeron Torre Mítica, que es, creo que es un monstruo, es un centro comercial y también departamento. Es la torre más alta de América Latina. Chale. Así de plano, ¿no? Sí, es una torre que tiene una plaza abajo de tiendas premium, tiene consultorios, tiene oficinas, y tiene departamentos, ¿no? Es una torre de 200 pisos, entonces es... todo es, bueno, ¿y por qué está el problema ahorita? ¿Por qué dejaron construir una torre de semejante calibre? Pues sí, y la actual administración de la Sheinbaum acusa al gobierno de Miguel Mancera de haber dado los permisos de forma irregular para construirla. Y miren, no lo dudo ni tantito. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Pero no vaya usted a hacer un trámite porque quiere poner una barda o quiere cortar una rama de un árbol que le está estorbando. Puta, años para hacer esos trámites, ¿no, mi querida Betty? Y si los haces, siempre te piden una mochada. Dice Albert Canché, pasará como aquí en Nuevo León, que misteriosamente hubo un incendio forestal hace un año y ahora venden lotes residenciales en esa zona. Pues sí, ahí tendríamos que preguntarle, por ejemplo, yo creo que al director de Coret, de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, ¿no? A ver qué opina, ¿no? A la PEA, a la Procuraduría Agraria, en caso de que sean terrenos ejidales, ¿no? Al FIFONAFE, habría que preguntarles a todas esas organizaciones, a todas esas dependencias, ¿sí? Algunas autónomas, otras no. ¿Qué pasa con los suelos de México, ¿no? Pero este país... creo que ya se repartió como 8 veces. Claro, ¿no? Oye, Francisco Espinosa Ortega nos está viendo. Hola, Paco. Elvira Vela ya está con nosotros. La querida mamá de Faisuli. Elvira, seas muy bienvenida a este tour. Un abrazo hasta Colombia. Así es. Entonces, eso. Oye, ¿cómo se llama el sombrero? A ver si la señora Velandia nos puede informar. ¿Cómo se llama el sombrero típico de los colombianos? Es de dos colores, ¿no? Ajá, que no, a veces es de más, pero que son sombreros muy coloridos o a veces son como negro o café muy oscuro y cremita, es volteado o volteado. Que nos diga, por favor, a ver si nos saca de esa duda. Y Betty, no podemos abstraernos en este programa de la actividad en el fútbol del Mundial Qatar 2022. Hoy se jugaron cuartos de final. Y cuéntamelo todo porque no he visto ni más. La Samba está de luto. No mames, ¿se chingaron a Brasil? Sí. ¿Quién se lo chingó? El equipo de Croacia. Esos croatas están con todo desde el Mundial pasado. Oye, es que son los subcampeones mundiales.
son los campeones. Claro. Croacia es el equipo que jugó la final de Rusia. ¿Luka Modric? Ajá, que todavía está jugando, sí. Están jugando a un nivel bastante cabrón y fueron los que le disputaron la final a Francia en el Mundial de Rusia. Son los subcampeones, o sea, no es un flan, no es cualquier equipo. Y esta mañana Brasil empezó anotando con un golazo de Neymar, que sacó al portero de los tres palos y le clavó un golazo de Neymar, pero después Croacia empató y se fueron a penales, en donde Croacia se chinga a Brasil 4-2, ¿no? Y ¡órale! En la otra semifinal, o sea, el grande de Brasil a su casa, muchas gracias, con todas sus figuras. Argentina empezó ganándole a Holanda, bueno, a los Países Bajos, que ahora se llama así Holanda, empezó ganándole a los Países Bajos 2-0, y en el minuto 88 más o menos, Holanda le empata a dos goles, se van a tiempos extras y se van a tiros penales, Argentina con Leo Messi le gana a Holanda 3-4. Vaya, ¿no? Qué bueno. Pero increíble, los brasileños fallaron dos penaltis. Holanda falló, me parece que uno o dos penaltis, pero la verdad es que los argentinos cobraron de una forma excepcional los tiros penales, y ya el único gigante sudamericano o americano que queda es Argentina, y veremos con quién se estará disputando la semifinal. Pero aparte muchos gigantes de abolengo como Alemania, como España, y olé, joder. Como México. Ya también salieron Gaber, oye, mi hermano. Ya. Pero es lo que te decía cuando empezó el Mundial. Creo que va a ser el Mundial realizado en el peor país posible. Bueno, no peor, pudo haber sido, por ejemplo, en Cuba, ¿no? O en Venezuela, o en Perú. Perdón, amigos peruanos. Pero en un país en donde sistemáticamente se violan los derechos humanos, ¿sí? A la gente a la gente homosexual, a las mujeres, ¿no? En donde los trabajadores que hicieron esos estadios tan maravillosos, que la verdad es que sí son una chulada, les terminaron debiéndoles las semanas. No, y los viviendo, que no, se murieron. Los que viviendo no, en condiciones infrahumanas, con un calor de 50 grados, trabajando al sol. No, hombre, no, es el peor país, moralmente hablando, para organizar un mundial. Bueno, pues ahí lo hicieron porque le dio un chingo de lana a la FIFA. Y llevamos dos, mi hermano. Rusia tampoco. Rusia, nos acordamos de Rusia también, bueno. Pero deportivamente creo que ha sido un mundial muy bueno, Betty. Creo que estas sorpresas que se dan, digo que yo a Croacia no la calificaría como sorpresa, ¿eh? Pero selecciones como Japón, selecciones como Marruecos, selecciones de ese calibre, que ahora ya están llegando a fases en donde antes no llegaban. Sí, habla de que el fútbol está evolucionando en regiones donde se había mantenido pues rezagado. Y esto es importante porque al generar figuras fomentan el deporte en los chicos, en los niños, ¿no? En los niños y en las niñas, me refiero a ambos, fomentan el deporte, alejan a los muchachos de las drogas, los ponen a jugar en la calle, en los campos de las drogas y de la maña. De fútbol. Sí, entonces, bueno, yo creo que eso es lo bonito de que selecciones que antes no figuraban, ahora sí figuran, ¿no? ¿Cuántos niños no habrá jugando ahorita en las calles de Marruecos con la pelota, diciéndole, yo soy el 10 de la selección de Marruecos, ¿no? Sí. Que no me sé ninguno de sus nombres. Mm. Pero bueno, y eso es lo bonito del deporte, el balón no se mancha, ¿no? Y con toda la tecnología que le están metiendo, Betty, también me parece que el juego se hace más justo. Platicaba con Luis Felipe Domínguez, el incorregible, que cuando estábamos en radio daba deportes, y él me decía que le parece luego un poco exagerado las decisiones del VAR, ¿no? Pero yo le dije, no, pues a mí me parece a toda madre el VAR, ¿no?
Me dice, no, güey, el del fútbol. Ah, ok. Entonces, porque dice que le quita mucha movilidad al juego, pero... Habla por del el VAR. Pero por el otro lado, me parece que hace el juego más justo, ¿no? A mí también. Más justo. Esa es la percepción de una de su servilleta, ajá, ¿no? No, sí, por ejemplo, bueno, ya para la madre de Dios estamos muy... fue muy atrás, pero ¿se acuerdan cuando justamente Holanda nos sacó con el Robben, ese que nos robeneó el pase? Que no era penal. Él no era penal, hasta que hasta el presidente, el guapo Peña, dijo, no era penal, pero bueno, a mí también se me hace mucho mejor, se me hace mucho más justo el first. Los fuera de lugar. Los fueras de lugar, que sí, no manches, ha habido fueras de lugar en este mundial hartísimos. Sí, porque ahora ya tienen los referees, ya tienen la posibilidad de checarlo, como se checa en el tenis cuando una pelota es buena o mala, ¿no? Ya cuestiones muy sofisticadas que la verdad es que a mí me da gusto, porque todo lo que ayuda a que el deporte sea más, más justo, me cae bien. Oye, dice Paulita Ortiz, dice, pues eso de los terrenos pasa en todo el país, también aquí en Guadalajara, en el bosque de la primera, ¿no? Dice, estuve viendo los partidos muy emocionantes y cardíacos. Qué bueno, Paulita. Sí, un saludo y un abrazo a Jessica, que está viendo el programa también. Hola, Jessica. Un beso. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Todo va a estar bien. Y, bueno. No, bueno, pues, nada. Esa fue la sección deportiva del Mundial, ¿no? ¿Qué más tenemos en la agenda? Mira, tenemos un chorro de cosas, tú vas a decir con qué quieres seguir. Lo de los días de vacaciones, el brote de meningitis, que es acá, como que dices, ¿qué pedo? Los rusos que detuvieron a Britney Griner y ya. Bueno, el brote de meningitis que se ha dado se dio en un hospital, ¿no, Betty? Se dieron en cuatro hospitales. Cuatro hospitales. Cuatro hospitales particulares. Y yo, la verdad, yo lo oía y lo oí en las noticias, pero no tenía idea a lo que se refería. Entonces me puse a investigar, porque soy re ignorante, me puse a investigar. Y bueno, meningitis es una enfermedad que es, más bien, es una infección que se da cuando algún material está, un material evidentemente médico, está infectado de hongos. En esta ocasión, lo que está infectado con un hongo es una anestesia, es un anestésico, un hongo microscópico llamado Fusarium solani. Entonces, el pedo es que el hongo empieza a viajar por todo el cuerpo y se aloja en el cerebro. Cuando se aloja en el cerebro o en la médula espinal, mis hermanos, valimos gabe. Y esto se produce una inflamación, ¿no? Así es, que provoca obviamente la muerte, y esto es lo que ha pasado. De estos cuatro hospitales particulares, obviamente a los responsables, que yo me imagino que son los representantes legales, pues hay órdenes de aprehensión en contra de ellos, y ya se emitió una orden migratoria porque ya catearon 13 domicilios para encontrarlos y están, están prófugos de la justicia. ¿No? Que los busquen en la Embajada de Perú. Exactamente, pero miren, se informa que hay registrados al menos 1,800 pacientes sospechosos con meningitis. Háganme el pinche favor, hasta ahorita vamos con 23 muertos y 71 casos de meningitis. Y pues está muy de la chingada, mi hermano. Qué terrible que se haya dado en hospitales privados. Ya están haciendo una investigación porque decían que podía ser derivado de un lote contaminado, ¿sí? De medicamentos. Y ya la empresa PISA, que es la responsable de hacer estos medicamentos y estas anestesias y las soluciones salinas y todo eso, ya dijo que el lote que estos hospitales tenían también se repartió en otros hospitales del sector público y ahí no ha habido ningún problema. Ningún brote. Lo atribuyen a lo mejor al uso... Al mal manejo. Al uso de jeringas, de material médico... ¡Reciclado!
reciclado. No mamen, cobran una millonada en los pinches hospitales para que estén reciclando esas cosas, no sean ojetes tampoco, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ojalá se llegue al fondo del asunto, sobre todo, Betty, para que no se siga contaminando, no se siga enfermando la gente, ¿no? Primero y ya después buscaremos responsables, ¿no? ¿Saben por qué, mis hermanos? Hay muchas mujeres que recientemente dieron a luz, que fueron por cesárea, que están con esto, oigan. Entonces hay un montón de viudos con sus hijitos recién nacidos. ¡Qué poca madre, de verdad! Y bueno, esperemos ahí que se resuelva el asunto, porque sí, está cañón, ¿no? El otro tema, ¿cuál era, mi querida hermana? ¡Las vacaciones! Cuéntanos ya, ¿cuántos días vas a pedir seguidos? Mira, obviamente la reforma fue, ok, 12 días, pero empezaron a decir, ok, pero ¿son seguidos o no son seguidos? Bueno, sí son seguidos, ok, luego la echaron para atrás. No, espera, es que no son seguidos los 12 días y tampoco son obligatorios. Seis, tienen derecho a pedir los 6 días continuos, o 4, 3, 2, 1, pero 6 sin, y los otros son a discreción del patrón. Entonces todo el mundo dijeron, bueno, pues entonces chingamos a nuestra madre. No, así no fue. Se vuelve a echar para atrás y ya dijeron que no, mi hermano, que son 12 continuos a huevo y que son obligatorios. Y se le va a aumentar, creo que un día por año, ¿no? Exactamente, se va a aumentar un día. Yo la verdad sí abogo por eso. Es una buena medida, la verdad. Todo lo que contribuye al descanso de los trabajadores, está bien, es una buena medida. Qué bueno que los diputados votaron a favor de los 12 días seguidos de vacaciones, nos parece excelentemente. Oye, bien. ¿Con cuánto tiempo de anticipación necesitas mi permiso para vacaciones? 5 años. Nomás con 5 años de permiso de vacaciones, con eso no te molestamos aquí en Recursos Humanos. Dice Albert Canché, el brote de meningitis fue por un hongo, pero según no saben de dónde salió. Sí, los que están investigando, el anestésico está usado en muchos países. Ajá. Y sí, en ninguno de ellos tienen casos de meningitis. O sea, lo que confirmaría entonces la teoría de los casos de material quirúrgico reciclado, ¿no? Luisito Díaz dice, otra línea de investigación apunta a que se chingaban la anestesia del sector salud y se la vendían chueco a los privados. Pues imagínense, ¿no? Peor tantito. Pero ¿cómo en los hospitales públicos no ha habido estos brotes? Habrá que esperar, mi querido Luis, habrá que esperar, porque si no, entonces tiene validez la teoría que estás comentando, ¿no? Sí, fíjate que eso que acabas de leer, no los tengo, no me ha llegado. Pero bueno, pues sí, voy a pedir eso. Y mis hermanos, antes de que nos vayamos, yo les quiero recomendar, en Netflix está una, es una película, es un documental que es de los asesinatos que sucedieron aquí en la Narvarte. De donde yo vivo a llegar al lugar donde se cometieron los asesinatos, yo creo en coche, yo creo que 3 minutos, 4 minutos, es casi por la misma calle de acá, y está bien interesante porque entrevistan a Duarte, ¿no? Que yo no sabía que él tenía que ver, ¿no? Está bien interesante, a Duarte, a Mancera, a todo mundo, y para que vean el marranero que se traen en las investigaciones. Y otra cosa que me da mucho gusto, si ustedes no la han visto, yo no lo he hecho, pero lo voy a ver, esta serie Duda Razonable, que es donde se expone un caso de secuestro, donde los presuntos secuestradores son inocentes y dan un chorro de pruebas para demostrar eso. Estaban en la cárcel y, ¿qué creen? Gracias al documental, ya salieron libres. Aplausos. Uy, ojalá. Ojalá, qué bueno, Betty. Oye, a ver si el día lunes nos extendemos para platicar un poquito más de este tema de la reforma electoral. Totalmente. Porque creo que es importante para nuestros amigos incorregibles, y lo trataremos así muy puntualmente para que todos sepamos de qué se está tratando este asunto, que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Y Betty, pues ya se nos fue rapidísimo la hora de este viernes, viernes 9 de diciembre, ya se está acabando el año.
Les mandamos un saludo a todos los incorregibles que durante la semana y el día de hoy estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias por todos sus comentarios, los queremos un chingo. Por favor, cuídense mucho y Betty, nos vemos el lunes, muchas gracias. Nos vemos el lunes, mis hermanos. Ah, pásensela muy bien hoy que es viernes y nos vemos el lunes. Pásensela de pelos. Adiós. Adiós.